y su familia en Huancayo, ¿cómo veían ellos que ustedes? Bueno, tenían... ellos hubieran querido que me dedique solamente al derecho. Les di el gusto entregándoles prácticamente mi título de abogado, que nunca lo llegué a utilizar porque nunca he defendido una causa. Siempre me he dedicado a la antropología. Pero ellos estaban contentos, se quedaron en Huancayo. Mi hermana y yo vinimos a Lima y vivíamos en la residencia universitaria que la institución teresiana había fundado para señoritas, para estudiantes que vinieron de provincias. Y ahí tuve oportunidad de conocer a muchas profesionales, muchas brillantes profesionales que venían de todas partes, de Trujillo, de Cusco, de Puno, de Arequipa, de Huancayo, de Iquitos, qué sé yo, ¿por qué? Porque era la residencia universitaria para señoritas universitarias. ¿Y cómo era dentro de esa residencia? ¿Habían ciertas reglas? ¿Había...? Bueno, ahí teníamos habitaciones muy confortables. Podían haber habitaciones únicas, podían haber otras para compartirlas entre dos o tres. Teníamos horarios, teníamos de todo lo que necesita uno en su casa. Y realmente es cierto que costaba, pero nos daban toda la oportunidad de horarios y especialmente de asesoría y de biblioteca, que es lo que más se necesita. Y asesoría, ¿por qué? Porque la institución teresiana es una institución que había fundado el padre Poveda en Madrid solamente a base de universitarias y dedicada a la orientación y asesoría de universitarias, porque era la época en que la mujer recién era aceptada en la universidad. Anteriormente no lo había sido. A pesar de que sabíamos que los años 40, porque yo ingresaba a la universidad en el 49, que los años 40 eran así difíciles porque nadie creía en la mujer tenía un nivel distinto, la mujer estaba hecha para la cocina y para la casa, qué sé yo. No, entonces había cierto tipo de discriminación, pero había muchas vocaciones y probablemente eso en España haya dado lugar a que se funde la institución teresiana. Y uno de los primeros países en Latinoamérica a los que vinieron las teresianas fue el Perú y Lima. Entonces cuando mis padres descubrieron que existía eso, nos dejaron venir. Y en ese pensionado teníamos de todo, porque allí todas las teresianas tenían que haber sido universitarias, eran todas profesionales. Y nos daban mucha asesoría y teníamos una buena biblioteca. Eso ayudaba muchísimo.